Una gran colisión se produjo este lunes en horas de la tarde en el bulevar Francisco Morazán, frente al cementerio municipal de Siguatepeque. Según versiones de uno de los conductores, el señor Julio Cano, procedente de Agua Dulce, El Rosario, a raíz de un desperfecto técnico de su vehículo Toyota Tundra con placa PCN 2341, se subió a la mediana, perdiendo el control y quitándole así el derecho de vía al Nissan con placa PBZ-0129, propiedad de la señora Claudia Mesa de Siguatepeque. Mire, es que lo que pasa es que se venía echar la teclaco, entonces el carro se le reventó el sector y me subí sobre la balsa de cemento y cayó al otro lado y tenía la señora y pegué en él. Nada más eso. El impacto fue muy fuerte, pero gracias a Dios, los niños que acompañaban a la señora Claudia Mesa salieron con golpes leves. Para 11 Noticias, Anabeli Tejeda.